Esto ya está grabando. Espérate que os voy a contar la. No, esto abierto. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí es San Juan, al aparato. Yo creo que lo primero que hay que hacer es enseñaros el trípode con lo que estoy grabando. O sea, si en algún momento se cae la cámara, es que esta, bueno, es una madera de cocina, pues no ha aguantado y la cosa no ha ido bien. Así que. Uy, cruzad los dedos. Bueno, uy. El unboxing de hoy va a ser un poco raro. El unboxing de hoy va a ser un poco raro porque son las 4 o'clock in the morning, 4 de la madrugada. Dentro de 2 horas de hoy sábado tengo que estar en el aeropuerto. Nos vamos para Marruecos. Sabéis que fue una decisión de última hora, que lo decidimos con la San Juana, que prefería: San Juanito, vete para allá, que estaré más tranquila y más contenta. Y a mis. ¿Cómo se dice esto? Mis pruebas, mis análisis, está saliendo todo bien. Así que ya estamos listos para ir para ahí. Y dentro de un rato estaré en el aeropuerto. Pero ayer, antes que nada, estuve en Tomás Domingo recogiendo algunas cosas. Y luego os explicaré un tongo. En Tomás Domingo, un tongazo. Pero espérate. Que es que, mira, mira. Para que luego digáis que el San Juan es desorganizado. Que lo soy. Pero para los unboxings, a pesar de que siempre me acabo dejando cosas, intento mirarlo al detalle, tenerlo todo listo. Bueno, menos esto que tengo que ponerlo en la lavadora. Tenerlo todo listo y no dejarme nada. Así que a 2 horas de irme para el aeropuerto, vamos para el unboxing. Me van a faltar manos. Vamos a empezar por todo el tema mecánico y de supervivencia que me llevo para ahí. A ver, mira. Luego me decís: uy, San Juan, que si petas, a ver qué va a pasar. Me llevo tres, no una, dos, sino tres. Mira, mira, además qué gordas son las hijas de puta. Tres cámaras, porque aunque voy tubelizado y con unas maxis que no pinchan, por si acaso, para la fatbike me llevo esto para que no pase lo del año pasado. Me llevo los de esto, no me acuerdo cómo se llama, por si tengo que abrir. Esto, por si se me rompe la cadena. Esto, por si en algún momento pincho. Me llevo esto, y espera, que por aquí había más cosas. Una llave Allen, me llevo un poquito de cadena, me llevo un tronchador de cadenas, y para el campamento, pues ya lo sabéis, hay que ir ahí haciendo luces, ¿eh? Uepa, hostia, que me voy a quedar ciego. Y Cinterland, que nunca sabes para qué te puede venir bien, o mal, o no venirte. Venga, todo esto, que ya lo tengo enseñado, vamos a ir metiéndolo para la mochila. No vaya a ser que luego diga: ah, sí, ya lo enseñó. Y luego me dejo la mitad de cosas aquí. No me llevo una mochila grande, así para el campamento no tengo que ir estando pensando cada vez en cinco mochilas distintas. Venga, todo esto para adentro. Venga, más cosas que tenemos que ir enseñando. Vamos un poco a por lo que vendría a ser la equipación. Venga, yo creo que sí. Mírala, mírala, mírala. Machete por detrás, menos cabeza, más corazón por delante, calaveras por aquí al lado. Esta es la que me llevo. Y todo esto que veis aquí son más equipaciones, porque te llevas 6 mallots, te llevas 6 culotes y te llevas bueno, si no la habíais visto todavía, mira, gorra de machete, menos cabeza, más corazón. Y lo que hacemos es que cada día te pones una, porque así, hostia, pues consigues no infectarte si tienes heridas, etcétera, y tal, ir también un poco más limpio al principio de la etapa, ya que vamos a tragar mucho polvo. Pero sobre todo, a partir de hoy ya, cada día compartir los vídeos como locos, que en cada uno de los vídeos se dará el ganador de una equipación de menos cabeza, más corazón y mucho machete. Y también en la equipación, espérate, bueno, ya lo sabéis, las zapatillas de siempre, que bueno, ya están un poco jodidas, pero funcionan muy bien. Unos guantes Ugoi, que son los que he utilizado más veces. El casco que mejor me funciona. Y una mochila Salomon, que es el mismo modelo que he llevado siempre, pero como en las ultras la acabo jodiendo, tal, no sé qué, muchos entrenos y tal, y siempre se me rompe, pues me han mandado una nueva y me llevo esto. Así que a la hora de beber me llevo dos botellines que llevaré en la bici, más estos, creo que se llaman biberones, ¿no? Para irlos llenando de aquí. Y para adentro. Y me parece que. Ah, no, bueno. Y también en cuanto a equipación. Mira, espérate. Esto os lo voy a enseñar aquí, que creo que será mejor. De colores, todos, tú. O sea, esta vez en lugar de llevar perneras, me llevo estos. Están todos desparejados. Ya me veréis que cada día llevo un color distinto. Y aunque no son de bici, al menos ver que la cosa tiene un color ahí alegre, ya que estás ahí puteado en el desierto, como mínimo, que te alegre la vista. Ahora toca hablar de barritas. Ya que toca hablar de barritas, que ahora os las enseñaré, que hay varias marcas y varias cosas, sobre todo para tener sabores distintos, hoy he pasado por Tomás Domingo. ¿Y cuál es el tongo? Pues mira, hoy, bueno, hoy no.
Sí, bueno, hace 6 horas. Ayer por la tarde, pasé por Tomás Domingo. ¿Y cuál es el tongo? Que en las 24 horas, los que ganaron en el equipo actitud, en la categoría actitud, y que por lo tanto les toca nuestra equipación, son de Tomás Domingo. ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Y! ¡Epa! Oye, mira, tenemos que anunciar Tongo. Tongo, Tongo. ¿Tongo de O qué? sea, ¿Qué ha pasado? tongazo, tongazo, claro. Vengo aquí ahora por las barritas para el unboxing y el tal y el no sé qué, y me dice que la categoría de actitud la ganó él. Bueno, él y José, es decir, el equipo de Tomás De Domingo. Tomás Domingo. Coño, pero esto es Ganó favoritismo. José, ganó José. Esto es favoritismo, no puede. Esto, ahora la gente estará en casa con un pañuelo blanco, ¿sabes? Como en la ganadería. ¡Tongo! ¡Tongo! Bueno, no, tongo no, piernas, piernas. Lo siento, lo siento, o sea, pero. Nos vacilasteis, nos ganasteis, y además en las 24 horas ahora os tenemos que regalar la gorra y el mayor. Que fuimos a por eso solo. Espérate, me parece que lo que nos había enseñado es el culot. Machete por aquí al lado y aquí en uno machete y en el otro en la otra pierna, ¿eh? Y actitud. Pero bueno, en carrera ya lo veréis mejor. Joder, la putada es que todo esto aquí no le he metido todavía. Libretillas, libros, ordenadores, material técnico. Ah, me maten, a ver cómo lo he... ¡Hostia! Y la esterilla y el saco de dormir. Me cago en la puta, tú. Esta es la esterilla, que creo que sí que va a ir bien. Y esto es el saco de dormir, que si no veo mal, es más grande que el del año pasado. Ay, como lo vea Zugasti, me va a cortar los huevos. Venga, la esterilla para adentro. ¡Hostia! No... Bueno, sí, más o menos entrará. Y... dicho esto, venga. Vamos a por el tema barritas. Me he pillado... muchas que son de Power Bar y otras que son de Barcliff. Todas estaban en Tomás Domingo. He preguntado ahí, me han dicho, chavales, son las mejores lecciones que puedes hacer. Muchas tienen frutos secos, otras son de cereales. No he pillado nada demasiado pomposo. Algunas tienen un poco de chocolate, macadamia, etc. Y lo que he intentado es que sean lo más naturales posibles, que así para el estómago no tengo problemas, y muchos sabores distintos. Así que cada día o en una misma etapa te puedes comer 4 sabores distintos, y si hay uno que de repente se te cierra el estómago, y yo de eso soy un profesional, pues lo vas cambiando. ¿Eh? ¿Qué te parece? Bueno, señores, pues cuando vosotros veáis esto, yo seguramente ya estaré en Marruecos, porque mañana domingo ya empieza la Titan Desert. ¿Hay ganas o no? Yo tengo muchas ganas de correrla, de dedicársela a Marcel, de estarla corriendo yo en cuerpo, pero en alma los dos, y cada día me va a ir mandando un vídeo a ver cómo ha visto la etapa anterior y dándome instrucciones y... bueno, amor de hermanos. Venga, familia, disfrutarlo, espero que tengáis ganas de aventura. Porque yo tengo Ah, madre mía, suerte que ahora estaba editando el vídeo a una hora de irme para el aeropuerto y me he dado cuenta que me faltaban cosas. Mira, algunas cosas de más que me llevo. Me llevo 2 cremas recuperadoras. En este caso me llevo una y otra. Una es una sola potencia y la otra es doble potencia. Evidentemente también me llevo la crema solar y la vaselina, que me los llevo en monodosis, y así cada día me puedo meter unos cuantos aquí en el mayor, por si acaso, porque nunca sabes en la etapa cuántas veces más tienes que ponértelo. En cambio esto me lo llevo en tubo básicamente porque estos días, cuando acaba la etapa, estás muchas horas, se te hinchan mucho las piernas, es desierto, ya nos han dicho que va a hacer un calor que flipas, y entonces con ese calor que va a hacer es mejor pues poder tener crema a saco para de repente decir, venga, crema, 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 de esta fría que y mientras estamos montando y editando y subiendo el vídeo, así las patas van recuperando. Me llevo también 2 biberones extra, porque a veces al llevarlos aquí los pierdes, hostia, y eso es una putada. Y me llevo también, por si hay alguna etapa que quiero ir a muerte, a full, y sobre todo pues con una cosa más liviana y simplemente algo de comida por aquí, y aquí llevarme pues eso, ya lo diré pasado mañana, los biberones, pues listo. Venga, y ahora sí, ay, las pastillas de sal que ya están ahí también, que me las ha dado un Merced, que no me quede...